Hello. Hello, good evening. Good evening. Hi, everyone. How are you today? Fine. Good. Welcome. Hello, everyone. Good evening. Hello. Hi, teacher. Hi, Liliana Rivera. How are you, Liliana? Hey. You are punctual. Son puntuales. Son los primeritos en la clase. Los felicito. ¿Cómo está, Liliana? How are you? I'm very good. Eso. Así me gusta. Se oye bastante relajadita. Qué bueno escucharla. Sí. Did you work? Hey, you teacher. ¿Cansado, como en inglés? Tired. Tired. Pues sí, ya a esta hora ya da ganitas de ir a la cama, ¿verdad? Pero vamos a entretenernos un ratito con la clase de ahora, que vamos a ver algunas cosas bien importantes, ¿verdad? Espero que estén así como bien alertas esas antenitas. Hello, Luis. Teresa, Jennifer, Melissa, hola, hola, están por ahí. Cámaras. Good evening, Teresita. ¿Cómo está? Qué gusto verle. Wow, anda nuevo look, Teresita. Estoy, me peiné. Qué bonito se le ve. Me gusta cómo se ve el cabello corto. Ah, muchas gracias. Yo ya lo he tenido corto. Es bien rico tenerlo corto. Solo se hace así, ¿verdad? Más ahora con el clima. Sí, aquí. Caliente. Sí. Where do you live, Teresa? I live in San Miguel. ¡Wow! El centro. Imagínense, aquí en San Salvador está calientito, ¿verdad? O solo en mi casa. ¿Ustedes, chicos? ¿Cómo está el clima ahí en sus casitas? Yo vivo por acá, por Opico, y está caliente. Caliente también en San Salvador. Y no digamos en San Miguel. Ah, sí, está. Pero yo los admiro porque tienen una buena costumbre que no sienten casi, ¿verdad? Están acostumbrados, no. Sí, los felicito. Se acostumbra uno tanto me tiempo. Me muero. Yo capaz me desmayo porque yo siento como que se pone raro uno, como, no sé. Me da como, igual, cuando vamos a un lugar más frío también sentimos rápido el cambio. Ah, sienten, sí, cabal, sí. Me imagino. Ahí es donde sienten feo ustedes, ¿verdad? Ajá, cabal. Okay. Ajá. Pero qué bueno saber que es de San Miguel. Le vamos a encargar cosas de San Miguel. Ahí está. Qué linda, gracias. Mire, ¿y los demás de dónde son? A ver, Luis, where do you live? Don Luis, where do you live? Hay un lugar en Cuscatancingo. Cuscatancingo, estamos casi cerca, ¿verdad? Yo vivo en San Salvador. Y Liliana dice que en... ¿Me dijo? San Juan Opico. No, San Juan Opico. Pero Pico es caliente. Sí, pero vivo en el de Bío, pero sí, es un poco caliente acá. Ok, ok. Sí. ¿Y los demás? ¿Quién quiere compartir? Where do you live? Where do you live? Claudia, where do you live? Claudia. I'm living in Usulután. Ok, son vecinas con Teresita, casi. Ok, Usulután también es caliente, ¿verdad? Sí. Erika. Where do you live, Erika? Good evening. Good evening. I live in Ciudad Arce, La Libertad. Ah, solo lejos. Ah, mire, cuando terminemos el módulo vamos a ir a visitar todos sus lugares. Sí, sí, qué bonito, Ciudad Arce, La Libertad. Es caliente también, ¿verdad? Marvin, Melissa, están por ahí. Melissa, ya segunda vez que no le veo la carita, Melissa. ¿Será que sí se presentó ayer? Good evening, teacher. Solo me acuerdo del icono moradito de la mariposa, pero no me recuerdo haberla conocido. Y Marvin, no me recuerdo, Marvin. Voy llegando a la casa, teacher. Ah, es Melissa. No. Ah, sí. No, Melissa. Ah, usted es Melissa. Hola, Melissa. Hola, welcome, mucho gusto. Voy llegando a la casa, por eso no había activado la cámara. Vaya, está bien, Melissa. ¿Y Marvin? Marvin, unos cuadritos, vemos por ahí. I live in San Salvador.
You live in San Salvador. Ok. Ah, pues somos vecinos. Pero está caliente ahora por acá. Vaya. Entonces, chicos, vamos a dar inicio a la clase. Ese es como para romper el hielo, para que ustedes hablen y no tengan pena, ¿verdad? Que aquí estamos en confianza, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes recuerdan que en la clase de ayer vimos algunos verbos, ¿ok? Vamos a empezar con eso. Vamos a ver, yo voy a decir el verbo y usted se va a ir al chat y lo va a escribir en inglés. Yo lo voy a decir en español y usted lo escribe en inglés. El primero que lo escriba y lo escriba bien, gana esta competencia. Ok, vamos a ver. Tiene que escribirlo rápido. El que acumule más puntos es el ganador. Verbo number one. Caminar. Liliana fue la primera. Ah, no, 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 Liliana, está mal escrito. Teresa ganó un punto. Le ganó Teresa. Muy bien, pero buen esfuerzo. Sí, se le fue. Error de dedo, ¿verdad, Liliana? Vale. Siguiente verbo. Vamos a ver, ya vieron cómo es, ¿verdad? Siguiente verbo. Conducir bicicleta. Así lo tienen que escribir. Conducir una bicicleta en inglés. ¿Cómo se dice? No, pero completo, completo. Conducir una bicicleta. Sí, Lorena. Lorena, Lorena, Lorena. Tiene un punto, Lore. Un punto para Teresa y un punto para Lore. Drive a bike. Oh, no, 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 no. Está mal, Lore. Está mal, está mal, está mal. Teresa, correct. Teresa. Teresa ya lleva dos puntos. Es ride a bike. No se puede decir drive. Ride a bike. ¿Ok? Siguiente. Conducir un auto. Conducir un auto. Liliana, primero, primero fue Liliana. Drive a car, very good. Tomar un taxi. Tomar un taxi. Ok, Erika, muy bien. Take a taxi. ¿Cuál es la otra forma de decir taxi? Rapidito. No. Casi, Melissa. Sí, Liliana. Dos puntos para Liliana. Dos lleva, ¿verdad? ¿O tres? Tres, ¿verdad? Tres Liliana y dos Teresa, creo yo. Le voy a revisar bien. Vamos a ver arriba. Tres Liliana. ¿Sí? No, espérame. Sí, tres Liliana. Ah, no. Sí. Sí, tres Liliana y dos Teresa. Bye. ¡Ay! Se riñen los poderes, las dos chicas. Siguiente. Vamos a ver, chicos. Queremos ver puntos de los chicos. Vaya. ¿Cómo se dice? How do you say? Tomar el tren. Tomar el tren. Teresa. Punto para Teresa. Take a train. ¿Ok? Para Teresa. ¿Cómo se dice? Conducir una motocicleta. Igual que bicicleta. Ride, Liliana. Cuatro puntos, Liliana lleva la delantera. Ride a motorcycle. Solo Liliana pudo escribir. ¿Y los demás? Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Ok, y terminamos acá. Los demás, ¿qué pasó? Se quedaron congelados en la motorcycle. Quiero ver cómo se escribe. Oh, se me olvidó. Ride a motorcycle. Ay, Liliana, es cierto. Solo me percaté en el ride. Motorcycle estaba mal escrita. Teresa la escribió bien. Entonces quedaron empatadas. Liliana 3, Teresa 3. Vamos a desempatar. Motor. Ah, permítame. ¿Cuál está correcta? Vamos a ver. A ver si prestaron atención en eso.
El de Beatriz está ¿el motorcycle de Teresa o el motorcycle de Erika? Motorcycle. Erika. ¿Dicen en sus apuntes de ayer? Apuntaron, ¿verdad? Erika. Erika lo escribió. Sí, entonces ganó Liliana. Ya no vamos a desempatar, porque Liliana quedaba con 3 y Teresa con 2. ¡Ay! Ya vamos a celebrar aquí en el chat. Ya llevaba 3 con el Take a Train. Take a Train. Ah, llevaba 3 también. Vaya, sí. Pues entonces la toca nada. Ya no vamos a discutir esto. Le voy a enviar, le voy a enviar un icono de premio. Uno para Liliana, una rica hamburguesa. ¿Le gustan las hamburguesas, Liliana? Sí, eso, sí que la vi. La vi, carita, que le gustan hamburguesas. Y a Teresa le vamos a mandar, adivinen qué le voy a mandar a Teresa de premio. Ta, 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 ta. Vamos a mandar, no lo encuentro. Le voy a mandar esto, una bicicleta, para que nos venga a visitar en bicicleta a San Salvador. ¿Ok? Y se refresque en el aire de la bicicleta. Vaya, chicos, muy bien, felicidades. Los demás, buzos ahí, ¿verdad? Buzos, ¿cómo se escriben las palabras? Así les voy a estar haciendo jueguitos para ver si prestaron atención. Vale, hoy les voy a presentar pantalla y vamos a ver la continuación de lo que estuvimos viendo ayer, por si quedaron con dudas, que lo último lo estuve explicando como un poquito a la carrera, ¿verdad? Entonces, si se fijan ahí, voy a presentar pantalla. Ah, no, la presenté mal de nuevo. Siempre elijo la opción que no es. Pues sí, ya sé cómo es esta cosa. Ahí está. Pues sí, ya puedo. Voy a presentar en grande, que sé que no lo ven pequeñito todavía. Ahí está. ¿Lo miran? Sí. ¿Sí? Sí, se mira. Eso. Vale. Entonces, dice simple present. ¿Lo siguen viendo? Sí. Yes, yes. Sí, bye. Simple present statements with irregular verbs. Estamos hablando del presente, ¿sí? Por ejemplo, ayer dijeron, yo tomo el bus, yo tomo el taxi, yo camino al trabajo. Todos estábamos hablándolo en presente, las cosas que ocurren en presente, ¿verdad? Por ejemplo, I have a bike. Yo tengo una bicicleta. Vamos a ver 3 verbos muy importantes esta noche. Muy importantes. Lo voy a escribir aquí a un ladito. El primero es have. ¿Alguien me quiere decir qué significa have? Lo acabo de decir. Tener. Ajá, muy bien. Vamos a ver otro verbo que se llama do. Bueno, pero ayer lo vimos y le dije que era, se tomaba como, se puede tomar como verbo, pero también como auxiliar. Ayer lo usamos como auxiliar, ahora otra vez. Ah, no, no, perdón. Ahora no lo vamos a tomar como auxiliar, lo vamos a tomar como verbo. ¿Y el significado de do? ¿Qué significa? Hacer, ser. Hacer. No ser, hacer. Y el número 3 va a ser el go. ¿Cuál es el significado de go? Ir. Muy bien. Esos 3 verbos son muy importantes. ¿Por qué tiene que prestarle mucha atención a esos verbos? Porque fíjense de que cuando son las terceras personas, ayer hablábamos de las terceras personas. ¿Quiénes son las terceras personas? He, she, it. Muy bien. Quiero cambiar de color, permítame. Con rojo lo vamos a poner. He, she, it. Muy bien. Aquí vamos a poner abajo también he, she, it. Y aquí también. He,
she, it. Vale. Cuando hablamos de esas tres personas, de él, de ella y de esto, usted tiene que usar, ya no va a ser have, ya va a ser de otra manera. ¿Alguien sabe cuál es la otra manera? Has. Muy bien. Has. ¿Ok? Acá el tú ya no va a ser tú, va a ser dos. Das. Aquí el go ya no va a ser go, va a ser goes. Has, das, goes. Goes. Has, das, goes. Felicito a los que están repitiendo. Has, das, goes. Aunque sea con su micrófono apagado, repítalo. Si tiene pena que le escuchemos su vocecita porque tal vez es como pollito o muy ronca, con el micrófono apagado practique, ¿verdad? Lo importante es que usted lo practique, la pronunciación, que sería has, does, goes. Es importante aprenderse la pronunciación. Es muy importante. No quiero que cuando sigamos hablando de todo eso, lo pongo a leer y me van a decir. De teacher 2. No, ya no me va a decir 2. Es das. Das. Ya no me va a decir vos. Es goes. Goes. Por eso es importante practicarlo al inicio. Bye. Ahora que ya sabe que estos verbos cambian en las terceras personas, ¿verdad? Vamos a continuar con el tema. I have a bike. ¿Aquí por qué dice I have? Porque estoy hablando de yo, esa no es tercera persona, ¿verdad? I have a bike. Yo tengo una bicicleta. Ahí no se dice has, ¿verdad? Está usando el I, el you, el we, el they. Cuando se usan esos, no cambian. Solo con estos, miren, lo mismo que les he colocado acá, está acá, separado. We do our homework every day. Nosotros hacemos nuestra tarea, porque dice our es nosotros, nuestra tarea, every day, todos los días. My parents go to work by bus. Mis papás van, no ir, no me va a decir, mis papás ir al trabajo, no, van. Acuérdense que el verbo ir se puede decir van también. Mis papás van a trabajar by bus, en bus, ¿ok? Vale, la segunda parte, ahí vemos que dice, my father has a car. My father has a car. ¿Qué quiere decir? Ahí ya cambió el have por has. Mi padre tiene un carro. Mi padre tiene un carro. Muy bien, Luis. La segunda, My mother does a lot of work at home. Mi mamá hace mucho trabajo en casa. Todas las mamás hacen eso. Ok, siguiente. The bus, no bus. Bus. Acuérdense la regla que aprendimos ayer de la U. El sonido de la U. The bus goes
Downtown. Downtown. ¿Dudas hasta el momento? El bus va por el vecindario. Okay. Right. Ahora dice, Ashley is talking about her family and her friends and her friends Jason. Complete the sentence, then compare with her partner. Dice que Ashley está hablando con su familia y su amigo Jason. Complete las oraciones y compárenlo con sus compañeros. Vale. Hagan esto en casa. No sé si se les hace más fácil copiar solo la respuesta de la 1. Las respuestas son estas. De la 2, las respuestas son estas, etc. O si quieren copiar todo, ¿verdad? Pero hay que responderlo en sus cuadernos y luego lo vamos a compartir. Acá en ocasiones usted no va a encontrar un pronombre, va a encontrar my parents. ¿Qué significa my parents? Mis papás. ¿Está hablando de quién? ¿Se incluye usted? No se incluye, solo está hablando de quién, de ellos. De ellos. No. Have, porque el ellos es they, está en esta categoría donde no cambia. No es tercera persona. My parents, ellos. Por eso dice have. Este se parece al ejercicio que está en plataforma, ¿verdad? El que hicimos ayer rapidito. ¿Quiénes lo lograron hacer? Eso, Liliana. Hay muchos que yo no he podido accesar a la plataforma. Tienen mucho inconveniente para entrar, ¿verdad? ¿No se comunicaron con ustedes? Yo les envié un mensaje en WhatsApp, pero no. Solucionaron. Ah, ¿se les solucionó? Sí, lo que pasa es que hay que reiniciar, hay que volver a escribir el correo, o sea, hay que ingresar todo porque si no, no dejan el acceso. Y no nos contestaron ¿No le llamaron por teléfono, no? No, ni nos contestaron. Y tomé una de las personas que hice ahí administrativo. Ajá. Le escribí directamente, pero tampoco no me contestó. Pero ya solucionaron. Yo reinicié y escribí el correo y sí, ya pude entrar. Ah, pues ahí está una opción. Ustedes solitos pueden hacerlo. Gracias, Liliana, por compartir. Ustedes pueden reiniciarlo, ¿verdad? Así como hizo ella, y tal vez ese sea el fallo que está teniendo. Así que solo Liliana Rivera pudo entrar y hacer el ejercicio. Hay que tratar de hacerlos, ¿verdad? Para el lunes. Ok. Ready? Teacher, me voy a salir porque tengo problemas. Ahorita voy a volver a ingresar. Sí, está bien, no se preocupe. Thank you.
¿Listos? ¿Estamos listos? Yes. Yes. Okay. Luis, compártanos cómo tiene sus respuestas de la número 2. My mom. As... Perdón. Tiene que leerlo todo. My mom. My mom, I dad. And. My mom and dad. And dad, and dad go. Downtown to work. Downtown. Downtown to work. To work. Okay. Go. No se dice go. Se dice go. Go. Está, okay. ¿Están parecidas sus respuestas a las de Luis? Go. No. ¿Todos colocaron go? Goes. Goes. Vamos a ver. My mom. Pero está my diciendo. Dad? My mom and dad. Habla de dos. No es ni he, dad. Ni she, ni it. Está hablando de dos. Es they. Es go, porque son they. Ellos. Lores Guadalupe está teniendo problemas. Si gusta, puedes salir y volver a entrar. Porque los demás sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces es cuestión de su internet, su conexión. Teresa tampoco. ¿Puede ver la pantalla, Teresa? No, no la puedo ver, por eso me salí, pensé que era yo, pero ya me volví a conectar en la computadora. Primero estaba en el teléfono, ahora en la computadora y tampoco la puedo ver. ¿Puede ver pantalla? ¿Los demás sí? Yo sí yo puedo. Yo igual tampoco puedo verla. Vale. Yo sí puedo. Voy a dejar de presentar y la voy a volver a presentar. Opa. A veces es por la conexión de internet de cada hogar. ¿Y ahora? Ahora yes. Sí. Yo ahora también sí. Puedo verlo. Okay. Okay. Bye. Pero borré lo que estaba a un lado. No importa. Ya ustedes ya lo manejan. Bye. Entonces... Decíamos que dice my mom and dad. Son dos personas, ¿verdad? Entonces no puede ser go. Go. Sorry, no puede ser go. Es go. 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 La primera, go. Go. Vaya, siguiente, downtown to work. Siguiente, Teresita. My parents... Una y no aprendas otras palabras que apenas puedo. My parents are very busy. Busy. Ah, miren, aquí hay una excepción de la pronunciación de la U. Siempre es A, pero hay unas excepciones donde usted la pronuncia como I, y este es el caso. Busy, como que va a decir bicicleta. Busy. Busy. My parents are very busy. Busy significa ocupados. So I do a lot of work at home. Muy bien. I do. Porque es el I. Acuérdese que solo en he, she, it cambia, ¿verdad? I do. Continue. Let me see. Claudia, Garay, and then Erika. Claudia, and then Erika. El dos sería. Yes, my brother. My brother doesn't live with you. He. With, no, no se pronuncia you. ¿Cómo dije la pronunciación de la U? As. 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 Muy bien. El brother dos. With us, he has an apartment in the city. That's it. Thank you. Is it correct? Yes. Huh? Yes. Yes. He has. He has. Eso estaba más fácil porque ya apareció en solo el pronombre. Thank you, Claudia.
Erica, okay. Continue. He goes to school all day. Ah, dijimos que no se dice a school. Se une con la anterior. To school. To school. School. ¿Sí recuerdan eso? School. Okay, he goes to school all day. All day. Los demás me podrían apagar los micrófonos, please. Ay. Gracias. Ya venía el pan. Okay. Ajá. Sigue José Ángel, que está bien serio en la clase. Vamos a hacer que se despierte. Hola, José Ángel. Ahora es primer día, José Ángel, no lo había visto. Sí. El segundo. Ah, ayer no me recuerdo haber visto. Quizás porque no hablo mucho, es calladito. Vaya, José Ángel, ayúdeme con la última parte. And he... And he does office work mm-hmm. at night. Very good. And he does. Muy bien. Muy buena pronunciación. Felicito. Vaya, entonces ya terminamos aquí este ejercicio. Miren. ¿Así lo tenían ustedes en sus cuadernos? ¿Sí? ¿O cambiaron varias cosas? ¿Tuvieron que cambiar? No, ¿verdad? O no. ¿Está fácil o difícil? Easy. Está fácil, dígame. Easy, teacher. Entonces, ahora vamos a pronunciar. Y fíjense que ayer quedamos pendiente con las terminaciones de las S. Cuando las palabras se les agrega S, no palabras, los verbos. Bueno, creo que lo expliqué, ¿verdad? Pero así como a la carrera. Cuando estamos hablando siempre de las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? ¿Otra vez? He, she, it. Ajá, cuando hablamos de esos tres, el verbo tiene que agregarse ese, ¿verdad? Ya no es normal el verbo. Por ejemplo, ya no es take, sería takes. Walk, walks. Vamos a pronunciar. Take, takes. Take, takes. Pero solo escucho a Luis. Walk, walks. Walk, walks. Walk, walks. Go, goes. Go, go goes. Goes. Eso, qué bonito suena. Qué bonito suena. Study. Vale, miren, a los que ya... Hay unos que son normales, solo se les agrega ese. Pero los que terminan el por ejemplo, en este caso, go... Son de una sílaba. Se agrega la E y la S. ¿Verdad? Go. Es una sílaba. Consonante y vocal. Se agrega la ES. Study. Termina en Y. En Y. Los verbos que terminan en Y, usted le borra la Y. Miren. Borramos la Y y agregamos la I de puntito. La latina. Y le agregamos ES. Los que terminan en Y. Siguiente regla. Los que terminan en CH, se les agrega ES también. ¿Estamos? Los que terminan en E, ya no. Solo agregan la S. Y la pronunciación de estos es goes. Repeat. Goes. 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 Studies. Studies. Study. Studies. 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 Okay. Dance. Dances. 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 Watch. Watches. Just what? Do, does. Do, does. 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 Has. Okay. Very good. Has. You got it?
¿Comprendieron esto? ¿Sí? Terminaciones es. Teacher, ¿cuándo terminan los verbos en S? ¿Se me olvidó? Ah, ¿cuándo? Son. Están hablando de las terceras personas, de he, she. Si yo digo, my mom and I, mi mamá y yo caminamos al colegio, ¿cómo se dice? My mom and I, ¿qué? My mom and Walk. Ahí no se agrega S. Walk to school. Si yo quiero decir, mis tíos estudian inglés, ¿cómo lo digo? Mi tía y mi tío estudian inglés. My aunt and uncle study English. Pero si yo quiero decir, mi hermana estudia inglés. My sister studies. Muy bien, ahí ya cambia. My sister studies. Studies. ¿Por qué? Porque está hablando de she, de ella. ¿Está claro? Vale. Ahora dice acá, mire. Write 5 sentences about you and your family. Escriban masculinos y femeninos. 5 oraciones, sentences, no son sentencias. Sentences son oraciones, ¿verdad? Escriban 5 oraciones sobre su familia. Escriban en masculino y en femenino en sus páginas. Pero no escriban su nombre, dice. Por ejemplo, coloquen mute a sus micrófonos, please. Thank you. Okay, for example, I live with my parents. I have 2 sisters. My father works downtown. Se va a hablar de su familia. Puede usar cualquiera de esos verbos de arriba o los que ya vimos ayer en clase. ¿Ok? 5 oraciones. Escríbanlas en sus cuadernos. Hable de su familia. Mencione masculinos, femeninos. Puede mencionarlos juntos, así como dijo la Miss. Mi tía y mi tío. Mi abuela y mi abuelo, etcétera. Y luego a la par va el verbo. Thank you.
Have you finished? Questions? Preguntas? ¿Quién ya terminó? Solo vamos a revisar dos por cuestión de tiempo. ¿Qué Teresita? ¿Sí? ¿Claro? Lo hice algo similar. Ok. I live with my family. I have one daughter and one son. My husband drives a car. Oh, stop, stop. My husband drives. Or my husband drives. Drives. Ah, no le escuché la S. Hay que enfocarse bien en ese sonido, ¿verdad? Muy bien. My husband drives a car. Continue. I have a four sisters. And I have four, no a four. I have four. I have four sisters and four brothers. I go to work in my car. My father lives. With my sister. My father lives. Otra vez. Lives. Hay que escucharse la S. Tiene que escucharse la S. Bye. Muy bien. Eso, Teresita. Qué bonito estuvo. Qué bonito. Solo practicar gracias. El sonido de la S. ¿Verdad? Okay. Lo demás está muy bien. Ok. ¿Quién? Okay. ¿Otra más? ¿Otra persona más? Yo, Melissa. Melissa. Bye. I have a baby. Oh, okay. I have my maternal grandparents. My mom works all day. My sister likes to speak English. My cousin study at the university. At the university. Excellent. Excellent. Todo bien, Melissa. Thank you. ¿Alguien más? Última persona. Claudia creo que quiere participar. Vamos, Claudia. She takes the bus for the morning. Correct. My son and I... In the morning, not for the morning. In the morning. In the morning. My son and I do the bed. Okay. I have on the book beautiful. I have on the book beautiful. I have on the book beautiful. Sí. Yo tengo en el libro hermoso. ¿Qué quiere decir? Sí, un libro. Ajá. Yo tengo un libro hermoso. Ah, no, entonces no es on the book. I have ajá. A book. A book. I have a beautiful book. I have a beautiful book. Un libro hermoso. A beautiful
book. Lo demás estuvo bien. Lo felicito. El uso del do y el does, muy bien aplicado. Vaya, creo que estamos claros con esto, ¿verdad? Voy a presentar otro tipo de pantalla que es la de la plataforma. Ok, me voy a salir de acá para que vayamos a ver. En la plataforma está lo mismo. El mismo tema, ¿verdad? Solo que con otros videos. Si usted quiere irlos a ver de nuevo, por si no comprendió, puede ir a ver ese video que están presentando aquí en plataforma o puede ver el video que está en la playlist. ¿Quiénes ya se pudieron meter a la playlist? ¿Quiénes vieron ya la clase de ayer? ¿Quiénes ya vieron, ya se vieron en pantalla, famosos? Ok, pueden ir a verlo a la playlist de YouTube, de la clase de hoy, o puede verla acá, ¿verdad? En otro tipo de video, como lo está presentando este maestro. Los ejemplos, ¿verdad? Ah, pero como esto ya lo hicimos, ya lo vimos, este video de la clase, vamos al knowledge check. Vamos a ver. Creo que va a quedar tiempo como que para que alguien más pudiera participar y leer lo que escribieron. Va a quedar tiempo, creo yo. Vale, vamos a resolver esto juntos. Vale, ¿qué dice? ¿Quién me ayuda a leer? En inglés lo vamos a leer. Aquí arriba está. Aló, ¿quién me ayuda? Help. Teresa, muy bien. Complete the sentences. Select the correct verb forms. Okay, thank you. Select the correct verb form. Okay. My parents, ¿qué? A house in the suburbs. ¿Cuál opción piensan que es? Have. Vamos a elegir have. Number two, my mom and dad. Goes. Repeat, goes. Go. Or go. Es go. Go. No go. 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 Esa sería entonces. Go. Go. My parents are very busy. So I do. Hay que hablar, Miguel. No, no hay que anotarlo en el chat. Porque no estoy revisando el chat. Yo lo estoy escuchando ahorita. Right, entonces, my parents are very busy. So I do or do. Does a lot do. Of homework. Do. Do or does? Do. 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 Estoy hablando de I. Do. I do. Do. I do. Siguiente. Conversation two. My brother. My brother ¿qué? ¿Qué creen que diga? Doesn't live with us. Léala. My brother doesn't live with us. Vive con nosotros. He has an apartment in the city. Okay. Siguiente. He to school all day. Goes. Casi solo goes. Teresita goes. Está dando las respuestas. Siguiente. And he, his homework at night. Do or does? Does. I am a friend. No, you tengo, you have. I have a new friend. His name is Jason. Uh-huh. I have a new friend. His name is Jason. We
Samsung. My name is Hans. Go. No es go. Siguen diciendo go algunos. Es go. Go. Aunque sea la palabrita bien corta, pero suena como go. Okay, we go to the same school. Vamos a la misma escuela. And sometimes we... ¿Qué? Sometimes. Our homework together. Right. Miren, les voy a dar una recomendación muy importante. Ustedes, cuando yo digo entremos a plataforma, ustedes también tendrían que entrar a la plataforma suya. ¿Quiénes entraron? Yo. Solo Liliana. ¿Quiénes ya intentaron? Yo he intentado, pero reporté que no puedo ingresar. Ajá, sí. Pero ya intentó volver a... No. Por ya. La clase. Vale. Sí, sí. Pero para, a partir de las siguientes clases, cuando yo diga, bueno, vamos a la plataforma, todos nos vamos a ir a nuestras plataformas, ¿verdad? Así cuando yo esté resolviendo acá, ustedes también están colocando sus respuestas, ¿verdad? Y así van comprendiendo a la par mía el tema y van resolviendo conmigo. Y si usted quiere adelantarse, no es que quiera, es que debe, ¿verdad? Usted se va a adelantar viendo el siguiente video y resolviendo los knowledge checks que vienen hasta donde usted pueda llegar. Siempre hágalo por adelantado. Y si en caso usted ve que en la clase la teacher lo contestó de diferente manera, y si usted ya iba por acá, ok, voy a ir de regreso y voy a ir a arreglar lo que me había salido mal, que no había comprendido. Ustedes pueden arreglar, corregir, y no les baja puntos, ¿verdad? ¿Ya sabían eso ustedes? No lo sabían. Digamos que mañana yo doy esta clase, perdón, la siguiente clase, el lunes, yo doy esta clase, y usted ya va por acá, y ve que la teacher dijo algo que no lo había entendido, usted viene de regreso, lo arregla porque le había salido mal, y ya lo corrige, ¿verdad? Es todo. Lo importante es que usted vaya adelantado siempre. Ahora vamos a revisar, a ver quiénes salieron bien. Todas buenas. Excellent. Excellent job. Ok. ¿No hay preguntas sobre este tema que vimos ahora? ¿No? Solo fueron tres verbos los que hemos visto ahora, ¿verdad? ¿Cuáles fueron? Do y das. Do y das, lo mismo. Do y das. ¿Cuál otro? Have y has. Y go. Solo Erika vino a la clase ahora. Gracias, Erika. Ok. Sí, ¿y los demás qué pasó? ¿No me lo dieron? Micrófono apagado. Vale, pues, have. Se lo valgo. Go. Have, has. Goes. Go. No, no es goes. 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 Hay que seguirlo repitiendo. Goes. ¿Y de ahí la tres? Do. Do. No, no es do. Do. Das. Do. Das. Tiene dudas. Dudas tengo, teacher. Do, das. Do, das. Así tal vez se acuerdan, ¿verdad? Está bien, do, fíjese. Das. Do, das. ¿Ok? Es do. Importante asociar las palabras con algo para que no se nos olviden, ¿verdad? Yo soy malísima para los nombres, por eso les dije, ay, qué bueno que aquí aparecen los nombres, porque yo, por gusto, no se me quedan. En la siguiente semana se me hubiera quedado sus nombres. Pero es problema. Entonces, así hay que asociar las cosas para que se nos queden, ¿verdad? Vaya, chicos, vamos aterrizando con la clase. Esto es todo por hoy, pero quisiera que antes me compartieran dos personas más. ¿Qué es lo que escribieron sobre su familia?
Vaya, Jennifer, muy bien, gracias Jennifer. Jennifer Maricela, gracias. My mom has a car. I study English. I study English. English. My sister works a work. Okay. My sister, ¿qué? Works a work. Walks to work. Work. Works a work. To work. My friend walks to work. To work. To work. My friend dances very well. Friend dances very well. Ya nos va a contar quién es el friend. How old are you, Jennifer Maricela? Perdón. How old are you? ¿Cuántos años tiene? La veo bien jovencita, como de 21 o 22. Sí, ¿verdad? 24. 24, por ahí se ve, ajá. Ok. 24. 24. Are you married? No, right? ¿Casada? Yes. ¿Está casada? Yes. Sí. Mire, ya la van a regañar porque anda diciendo que su amigo baila muy bien. Mire, calladito. Ok, very good. Pero lo digo bien todo. La felicito. Solo para que se despierta. Ok, así lo molesto yo. Vale, chicos, ¿quién más? Última persona, felicito a Jennifer Maricela, que ya compartió y lo hizo muy bien. ¿Quién más? ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Y nos vamos? ¿Ya se quieren ir? Uno más, uno más, uno más. Hoy ya no participo, teacher, porque usted no me dijo de primero. No, ¿verdad? Quiero ver, vamos a escoger. Miguel, que vi que estaba queriendo participar Miguel en el chat. Vamos, Miguel. Escribió sobre su familia, Miguel. Sí, permíteme que lo apunté. Se le borró. Ah, le hice captura. Ah, vale. Okay. I like my parents. I like my parents. ¿Le gustan sus papás? ¿Eso quiso decir? Me gustan sus papás. I like my parents. I live with my parents. With. I have two brothers. My grandfather works. My city studies. Studies. I work downtown. Ahí están haciendo el chat. Muy bien, buena información. Y lo hizo bien, solo la pronunciación, pero de ahí está bien escrito, ¿ok? Muy bien, vaya chicos, ya no los molesto más, ¿ok? Terminamos la clase, ¿cómo la sintieron? ¿Difícil o fácil? ¿Se durmieron? ¿Se aburrieron? ¿No? Ok, eso espero. See you on Monday, traten de completar la plataforma, ¿ok? Traten de okay. entrar, vaya, ok. See you Monday, buenas noches. Bye bye. Good night. Good night. Descansen. Happy weekend. Feliz fin de semana. Happy weekend. Gracias. Adiós. Thank you, me too. Okay. Bye bye. Bye bye.